En cualquier ámbito hay cosas excelentes y deplorables, y la industria de los videojuegos no es la excepción. En este video daremos repaso a los títulos que en el momento en que salieron casi hace que los gamers pierdan la quijada cuando estas cayeron como palas mecánicas. Los bodrios que vieron a continuación existieron y fueron casos tan sonados que son un ejemplo de lo que no se debe hacer en la industria. Yo soy Rash, y antes de continuar te invito a que te suscribas, dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. No me entretengo más y echemos un vistazo a los 5 peores videojuegos de la historia. ¡Empecemos! Número 5. The Legend of Zelda: Face of Evil. Move it up and I jump or climb. Up and over makes me leap. Empezamos fuerte con esta wiki. Face of Evil fue uno de los 3 juegos desarrollados por la CDI de Philips a principios de los 90 bajo el permiso de Nintendo. Cuando se dio a conocer, la gente corrió rápido a las tiendas para comprar el juego nada más por tener el nombre de Zelda estampado. Sin embargo, si buscas lo suficiente, solo encontrarás críticas y burlas a este juego. ¿Por qué? Simple. Jugabilidad mediocre, una banda sonora que para nada tiene que ver con un juego de Zelda, y lo peor de todo, una animación muy repelente. Y sí, aunque te cueste creerlo, este imbécil con cara burlona es el Link que tanto estimamos y queremos. Fue un juego mediocre en todos los sentidos. A pesar de que los títulos de Wand of Gamelon y Zelda Adventure tuvieron a Zelda como protagonista de esos juegos, eran tan malos que incluso Nintendo los dejó fuera de la cronología oficial de la franquicia en el 2011. Pero el premio se lo lleva Face of Evil, que más que un juego parecía un troleo que nos agarraba como un tren cuando estábamos sentados en el baño. Solo miren estas animaciones, ¿no creen que un niño se espantaría con solo verlas? Horrible. Número 4. Superman 64. ¿Cómo dejar fuera este clásico? Es tan increíblemente él que no puedo olvidarlo. Superman 64 iba a ser un juego free rolling o sandbox, como GTA 3, pero con Superman. Lamentablemente, uno de los cánceres de la industria, la de los ejecutivos entrometidos, tiraron todas las ideas que Titus, la empresa desarrolladora, tenía para este juego. Los chicos de Titus querían hacer una ciudad grande con calles y avenidas, rascacielos, autos y otras cosas, pero se los negaron, porque según los ejecutivos, la gente iba a aburrirse y perderse. Querían poner ciudadanos en las calles para que la ciudad fuese más viva, pero también fue denegado, porque los jefes argumentaron que los jugadores se iban a poner a golpear a las personas, algo que Superman no podía hacer. Luego de tantas negativas, un juego que estaba destinado a ser uno de los referentes de la consola, acabó siendo uno donde la mayor parte del tiempo atraviesas anillos, vuelas, sigues volando por anillos, supuestamente golpeas a los malos, y algo imposible de creer. Los gráficos... bueno. Una fuente inagotable de memes. Si te preguntan cuál fue el peor juego de la edad de oro de los videojuegos, ya tienes una respuesta. Número 3. Shadow War. Siguiendo con el boom de Mortal Kombat, los chicos de Tribeca Studios, en serio, solo eran chicos, quedaron boquiabiertos cuando les dijeron que iban a desarrollar un juego de pelea para la 3DO de Panasonic. El problema es que ninguno de ellos tenía experiencia en el desarrollo de videojuegos, y se notaba. Shadow War es más conocido por ser la peor imitación de Mortal Kombat que existió. Su jugabilidad acartonada, sus fondos pre-renderizados totalmente vacíos
el escaso roster de personajes, un argumento absurdo, los movimientos super ortopédicos, una curva de dificultad ridícula, hacía que controlar a los personajes fuera demasiado horrible. El juego consiste más que todo en ir apretando botones a lo loco. Además, tan mal programado estaba, que cuando ganabas un combate aparecía la frase Finishing, pero adivina qué, no hay movimientos finales para este juego. Y los finales de cada uno de los personajes, cada uno más ridículo que el anterior. Número 2. Stargazer. Imagina un JRPG sin carisma, con un Mapamundis muy mal dibujado, con un personaje de nivel 0. Sí, escuchaste bien, nivel 0. Un progreso y enemigos totalmente rotos, y que tienes como resultado el peor JRPG de la historia. Stargazer nació como un intento de copiar las bases de Final Fantasy y Dragon Warrior, pero que solo se quedó en el intento. Con un sistema de progresión desquiciado, enemigos inexplicablemente poderosos en las primeras áreas del juego, tu experiencia en Stargazer se volverá un infierno. Ni bien das un paso, tienes la posibilidad de enfrentarte al enemigo más odiado del juego, la salamandra, que tiene el hábito de lanzarte potasio, con lo cual te mata en 4 turnos. Objetos de combate que son más débiles que tus manos, una interfaz muy mal programada, son suficientes argumentos, pero espera, hay más. Lo peor del juego es sin duda la historia, ya que el manual y el juego te cuentan dos completamente distintas. Mientras el manual te dice que una supercomputadora ha enviado escuadrones de la muerte para acabar con las personas, la historia del juego es de... Denme un momentico porque esto no está fácil. Delfines y ballenas asesinas superinteligentes que han acabado con la humanidad. No es joda, es en serio. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! Un título tan, pero tan malo, que se volvió famoso. ¿Y sigues sin convencerte? Bueno, pruébalo un rato y te darás cuenta por qué. Número 1. E.T. ¿Quién si no? Este videojuego es objeto de estudio, porque hablando técnicamente, es un producto maldito y un gran ejemplo de lo que no se debe hacer en la industria. Y quién sabe, quizás por arquetipo, el génesis de la mala relación que tienen las películas y los videojuegos. Les explico. Viendo el éxito que había tenido el filme, Atari quiso sacar inmediatamente la versión en videojuego, por lo que pagó carretas de dinero a Universal Studios por la licencia exclusiva. El objetivo, sacarlo para las navidades de 1982. Para ello, contrataron a Howard Warshaw para que desarrollara el juego en tan solo 4 semanas. Para colmo, mandaron a producir 5 millones de cartuchos, que para aquella época era algo colosal. El resultado, llevado de la mano con una agenda de producción tan lunática, no pudo ser más contundente. El videojuego fue un fracaso colosal. Los expertos en juegos y los no expertos tildaron al unísono que el producto era poco más que basura. Por ello, nadie lo compraba y las consecuencias no se hicieron esperar. Varios ejecutivos de Atari tuvieron que declararse en bancarrota. Algunas empresas que se involucraron en el proyecto tuvieron que cerrar y cientos de personas perdieron sus trabajos. Atari, que era la empresa más grande de videojuegos del mundo en aquella época, tuvo que ser vendida y dividida. 1983 pasó a ser un año negro en los videojuegos nada más por E.T., por lo que los pocos gamers que quedaban tendrían que esperar 3 años después para ser salvados por un hombre con acento italiano y un ejército que lo acompañaba. Pero eso lo hablaremos en otra ocasión. Y este, mis pequeños, es el poder del peor videojuego de la historia, el caso más insólito en la historia de los videojuegos. Si te gustó este video, deja tu gran pulgar arriba, así me ayudas con el algoritmo de YouTube.
Octavio Rush y será hasta la próxima oportunidad. ¡Nos vemos!